Compartir con las comunidades conciertos en vivo, bajo un concepto plural y de promoción del derecho al acceso a la cultura, es lo que persigue la iniciativa Música en la Feria desde hace algunas semanas atrás. La universidad pública, aparte de la enseñanza, tiene una gran responsabilidad social de llevar espacios culturales a las comunidades. En pandemia es importantísimo poder reflejar a la sociedad en espacios públicos como las ferias, el arte y la cultura. La UCR tiene una gran responsabilidad social de llevar espacios culturales a las comunidades. Con estas actividades resulta más asequible y también acerca a las comunidades a la universidad. Fundamental por el desarrollo que debe gestar la universidad en la comunidad y además en este tiempo de pandemia muy importante que busquemos nuevas estrategias para llegar a los públicos y diferentes públicos metas que se tienen para este tipo de proyectos. Muy, muy bien por la Universidad de Costa Rica. El acceso a espectáculos culturales ha disminuido a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Por eso, Música en la Feria ha tenido una respuesta muy positiva entre las personas. El arpa, la trompeta, el violonchelo, el piano y el violín han acompañado las compras de vecinos de diferentes cantones de la zona de Occidente. Claro, me parece muy bonito porque creo que un teatro, en otros lugares muchas personas no van a, ¿verdad?, tener el acceso. Y venir uno a hacer unas compras y encontrarse esto es muy, muy bonito. La verdad es que tener ese tipo de actividades, ya sea acá en Palmares o en la zona de Occidente, es una gran ayuda para la feria en sí y para que la gente se motive a venir.